Buenas tardes. Continuamos las actividades del 19º Congreso Internacional de Análisis Organizacional y la celebración con motivo de los 25 años de nuestro programa en estudios organizacionales. Me permito a continuación presentar el panel denominado el Programa de Estudios Organizacionales y su trascendencia en la gestión universitaria, cuya discusión en esta ocasión se realizará desde la perspectiva de egresados del posgrado relacionados con la gestión de instituciones de educación superior. Con tal motivo, les presento al doctor Juan Cayetano Niebla Sataraí, quien fungirá como moderador del panel. Me permito leer una reseña breve de su currículum. El doctor Juan es doctor en estudios organizacionales, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría en informática administrativa por parte de la Universidad Autónoma de Durango y es ingeniero en sistemas de información, graduado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un postdoctorado en management por parte de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, la HEC de Montreal, Canadá. Ha realizado diversas estancias académicas en Canadá, Francia, Italia y México. Es miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores. Sus áreas de interés son Dirección de Empresas Familiares, Administración de Pequeña y Mediana Empresa y Trabajo en Equipo. Cuenta con diversas publicaciones y ponencias en Canadá, Francia, India, Italia y México. Es coordinador de diferentes libros, autor de artículos científicos, así como de capítulos de libro. Colabora en diferentes programas de doctorado de la Universidad Autónoma de Occidente, de la UAM, entre otras. Así, ha sido fundador de diversos programas de doctorado y ha sido jefe del Departamento de Investigación y Posgrado, subdirector académico de la Unidad Mazatlán y director general de la Unidad Culiacán, así como director general de Planeación y Evaluación de la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de esta universidad en la Unidad Culiacán. Cedo la palabra al doctor Juan Cayetano Niebla Sataraí. Gracias, doctor Pablo. Un gusto y un honor colaborar en esta reunión anual de los investigadores de análisis organizacional. Tendré el gusto de dirigir o de moderar esta mesa y para ello quisiera mencionar algunas palabras. El programa de estudios organizacionales ha afectado de manera positiva la gestión universitaria a través de sus egresados, quienes con acciones, decisiones y propuestas han transformado la vida académica de sus instituciones para la consolidación social de su región. Desde la primera generación de egresados, los estudiantes del programa de estudios organizacionales han estado en puestos de decisión, teniendo injerencia en el rumbo que tomarán en el futuro las instituciones, influyendo en la creación de nuevos espacios educativos, así como nuevos programas académicos, que sin lugar a dudas han hecho de cada una de nuestras regiones un mejor lugar para vivir. Como todos sabemos, el programa de estudios organizacionales es el encargado de formar profesionales en el estudio de todo tipo de organizaciones y las instituciones de educación superior no son la excepción. Desde la gestión universitaria se genera conocimiento y se promueven soluciones a los problemas que los aquejan, manteniendo siempre un sentido crítico con una participación siempre activa, contribuyendo de esta manera a la calidad educativa y al fortalecimiento institucional. Es para mí un honor poder participar en este panel intitulado El Programa de Estudios Organizacionales y su trascendencia en la gestión universitaria, compartiendo escenario con tres reconocidas personalidades, los cuales presento a continuación. Doctor Óscar Lozano Carrillo es licenciado en Administración por la UAM Azcapotzalco, tiene maestría y el doctorado en Estudios Organizacionales por parte de la UAM Iztapalapa. Es profesor titular C de tiempo completo en el Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco y del posgrado de Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa, además de participar en el programa de intervención en las organizaciones. Actualmente ocupa el cargo de rector de la UAM Azcapotzalco en un periodo comprendido del año 2019 a 2023.
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de ser miembro del Registro de Evaluadores Acreditados del CONACYT, perfil deseable PROMET, desde el 2009. Adicionalmente, es coordinador del proyecto interinstitucional UAM, Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, de la licenciatura a distancia en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, además de ser coordinador del proyecto digital de Walmedia de la UAM Azcapotzalco desde el 2018. Ha sido director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, jefe del Departamento de Administración, coordinador de proyectos estratégicos, así como coordinador de jurado del Premio Nacional de Administración Pública del 2012 a la fecha. Adicionalmente, fue medalla al mérito en el 2008, asesor del Plan de Desarrollo 2010-2013 de la UAM Azcapotzalco y del Plan Académico de Desarrollo 2014-2017 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha coordinado 17 libros y es autor del libro de planeación estratégica, además de ser autor y coordinador de 12 capítulos del libro, destacando la toma de decisiones estratégicas, una visión organizacional en el Handbook de Organization Study en el año 2019. Ha presentado más de 60 ponencias y ha sido conferencista en más de 45 ocasiones. Bienvenido, doctor Óscar Lozano Carrillo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Privilegio. Nos acompaña también el doctor Carlos Andrés Medina Restrepo. El doctor Medina es doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa. Tiene una maestría en construcción de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y es especialista en construcción sostenible y profesional en construcciones civiles del Colegio Mayor de Antioquia. Es el actual decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de dicha institución y se ha desempeñado como coordinador académico de la misma. Sus líneas de investigación están encaminadas a la tecnología de la construcción y gestión ambiental, la gobernanza ambiental y las políticas públicas en torno a la industria de la construcción. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, profesor investigador de tiempo completo del Colegio Mayor de Antioquia y catedrático en diferentes universidades de la región. Ha sido jurado de comisiones evaluadoras de trabajo de grado de maestría y ha sido par evaluador. Bienvenido, doctor Carlos. Y nos acompaña también el doctor Arcadio Cebadúa Sánchez, al cual me permito presentar. El doctor Cebadúa es doctor en estudios organizacionales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Cuenta con una maestría en administración de la construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con reconocimiento de perfil PRODEP, es miembro de la Red Mexicana de Estudios Organizacionales, es cofundador de Nodo de Empresa Familiar y MIPYME, ha dirigido diversas tesis de licenciatura, especialidad y maestría y ha sido autor de diversos artículos y capítulos del libro. Se ha desempeñado como encargado de la dirección de la Facultad de Ingeniería, Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es secretario de Identidad y Responsabilidad Social de la misma universidad. Bienvenido, doctor Arcadio. Muchas gracias, un placer. Muy bien, gracias. Bueno, dando inicio a nuestro panel, pues bienvenidos todos en esta, como decía en mi intervención, reunión anual. Y me permito abrir con el doctor Lozano, haciéndole el siguiente cuestionamiento. En el entendido que la conducción de las instituciones de educación superior demanda múltiples capacidades, políticas administrativas de gestión, de comunicación, además de conocimiento y liderazgo, ¿de qué manera considera Óscar que el programa en estudios organizacionales contribuyó en el desarrollo de las competencias personales que hoy tienes para la gestión universitaria?
Gracias, pues qué interesante pregunta, pero antes de eso yo quiero señalar lo importante de este evento que nos congrega ahora en un formato digital. Agradecer a Jorge Rosas, a Tere Magallón, a Guillermo, al equipo de One Media que ha hecho esto posible. Todo esto es gestión, ¿no? Es evidente, los saludo, los felicito y hago explícita esa perspectiva de gestión que se está viendo aquí, ¿no? Nosotros vamos a presentar tres ejemplos, casos, ¿no? Cuatro contigo, Juanito. Pero esto es gestión y hay que reconocerla como parte de la comunidad. El aspecto etnometodológico de nuestra comunidad, hace rato se hablaba de la identidad en el panel anterior, que estuvo interesantísimo. Pues también tiene esta parte, ¿no? En la que como estudiosos de las organizaciones de repente también hacemos gestión y nos ha tocado a todos y a todas, y si no les va a tocar. ¿Qué me ha dado a mí el posgrado? Híjole, pues ¿qué les digo? Todo. La verdad es que como yo veía la administración antes de estudiar administración, porque yo era empresario y sabía de administración, o decía que sabía, ¿no? Cambió mi perspectiva cuando estudié administración, la administración tradicional, una perspectiva funcionalista que me hizo volver a mi empresa un día y decir, qué barbaridad, qué mal está mi empresa, cómo es que me va tan bien si no cumplo con todos los requisitos de la administración, ¿no? Entonces dije, esto yo lo tengo que estudiar y me fui a hacer una maestría. Me aventó el doctor Inostroza, el doctor Foundes, y es algo de lo que siempre les voy a estar agradecido. Y en la maestría de estudios organizacionales aprendí más sobre la organización, ya empecé a aplicar algunos de los conocimientos que yo tenía en la propia gestión y era súper interesante estar en esta ida y vuelta de lo teórico a lo práctico, el puente que es el más difícil de conseguir, ¿no? Y que pues evidentemente no fue suficiente y tuve que ir hasta el doctorado. Y entonces en el doctorado, pues más que preguntas, siempre uno, más que respuestas, siempre uno tiene más preguntas, ¿no? Y qué locura. ¿Qué me ha dado? Pues la comprensión del fenómeno complejo de la organización, que parte de uno mismo, en una hermenéutica del sujeto que debe de comprenderse cómo reflexiona estos temas, cómo los explica, cómo los procesa para luego hacerlos acción. Eso es sumamente difícil, es un ejercicio en el que yo estoy desde hace mucho tiempo, lo aplico como una filosofía de vida, funciona, créanme, yo creo que sí me creen, y eso lo obtuve aquí en este posgrado con esta gran familia, que sí tiene una identidad polisémica, por supuesto, pero que sí hay una identidad de este campo, y véanlo, aquí estamos. Ahí, Juanito. No se escucha. Oscar. Muchas gracias, Oscar. Cedo la palabra al doctor Arcadio. ¿Qué te ha dado, Arcadio? ¿Qué capacidades te brindó la formación en el programa de estudios organizacionales? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos y una gran felicitación a esta gran familia de estudios organizacionales. Un gran abrazo a todos en estos 25 años. Miren, la verdad que me ha dado mucho, me dio la posibilidad de cuestionarme muchas cosas que antes no me cuestionaba, ¿no? Coincido con Oscar también, ahí tenemos algo de la actividad empresarial, igual nos cuestionamos muchas cosas que cómo funcionaban, si estaban mal bajo los esquemas tradicionales de la administración, y el posgrado me permitió, yo creo, tener una visión crítica que nos ayuda también a entender y a ser más abierto ante lo complejo que son las organizaciones. En el caso de las universidades, pues bueno, nos cosemos aparte, ¿no? Entonces, parte de, yo creo que lo que le debo al programa dentro de muchas, muchas cosas más, es esta visión crítica y abierta, ¿no? A entender muchas cuestiones complejas y poder tratar de estudiar estos fenómenos, ¿no? Que se nos presentan día a día, ¿no? No son a veces temas de estudio, sino que son situaciones del día a día en la gestión que desempeñamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Arcadio. Doctor Carlos Andrés, su visión, ¿qué le dio el programa
usted que está en Colombia, otro sistema. Hola. Adelante. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Agradecerle la invitación y orgulloso de ser egresado de como lo llamo yo aquí, mi UAMI, UAMI Iztapalapa, que hace, para nosotros hace en el 2015, no sabíamos de Ciudad de México, pero no sabíamos qué más era y hoy tenemos gratos recuerdos y unos lazos muy bonitos con Ciudad de México y en especial con la universidad. La verdad, para mí, formado en la ingeniería, el doctorado me recordó que somos actores sociales, que somos actores sociales que hacemos parte de una comunidad académica, y que hoy nos ha ayudado a esos ejercicios de toma de decisiones. Tener una visión crítica y proactiva fue importante cuando pasábamos por todas esas líneas del doctorado y esas clases que a veces nos ponían a pensar y a mirar tanto hacia adentro del ser y hacia adentro de nuestros estudiantes. Y a veces pensábamos que la educación, en especial en mi facultad, era per se enseñar en pro del bienestar de los estudiantes, pero se nos olvidaba de dónde venían ellos, y nuestros estudiantes son de, aquí en Colombia manejamos estratos socioeconómicos y eran de medio bajo. Entonces algunos llegaban con el estómago lleno y otros no. Y aquí en Colombia se madruga, a las 6 de la mañana ya estamos en clase. Y enseñarles hoy a los docentes que hay que entender ese ser, que algunos llegan en bus, otros llegan en metro, llegan caminando, para poder entender esos resultados de aprendizaje que queremos nosotros como maestros en el aula, es bien interesante. Y recuperar el ser, porque en algunos momentos había llegado para muchos la desesperanza y era solo ir a dictar una clase y algunos escucharla y luego volver a su actividad. Hoy nos enseñó el posgrado a hacer toma de decisiones concentrados en cada uno de los individuos que hoy estamos nosotros enseñándoles como universidad. Y otra cosa bien importante que nos ayudó a integrarnos mucho como universidad, tenemos 4 facultades en los 70 años que tenemos y a veces trabajábamos muy, muy cada uno por su lado. Hoy incluso ya tenemos programas formados en conjunto, tenemos maestría asociada a organizaciones creada producto del paso de mis compañeros y yo en el doctorado y tenemos líneas ya en cada uno de los programas y líneas transversales institucionales que tocan en algún momento cosas que nos enseñó, líneas como gobernanza. De la gobernanza no se hablaba en nuestra institución y hoy se habla de gobernanza ambiental, gobernanza territorial y se habla de todas estas cosas en todos los programas. Entonces, para mí es grato estar hoy aquí aportando como egresado, orgullosamente egresado de la UAMI en estudios organizacionales y que todos los días hablamos de esto aquí en Colombia y en mi ciudad Medellín. Muchas gracias, doctor Carlos. Indudablemente, el programa, yo creo que una de sus grandes virtudes es que a cada uno de quienes hemos pasado por sus aulas, por el programa, nos ha dado otra visión totalmente y nos ha abierto el aspecto humano, ¿sí? Sin olvidar la trascendencia del conocimiento. Y en este sentido, me permito preguntarle, Arcadio, doctor Arcadio, hacerle el siguiente cuestionamiento. En el entendido que la conducción de las instituciones de educación superior demanda múltiples, cambio la pregunta. Actualmente se vive un momento de cambios vertiginosos en el mundo. Nuestros países no son la excepción, originados por diferentes circunstancias. Desde tu opinión, ¿qué elementos te brindó el programa de estudios organizacionales para llevar la gestión universitaria de forma exitosa en los diferentes cargos que has estado? Gracias. Bueno, la verdad que vivimos muchos cambios. De por sí era demasiado rápido toda lo diferente que estaba cambiando las situaciones y creo que con la pandemia vino a cambiarnos todo el esquema, ¿no?
La verdad es que el programa lo que nos ha ayudado es a ser críticos. Además de eso, yo creo a buscar soluciones dentro del caos y esas situaciones yo creo que nos han permitido poder contribuir en algo, ¿no? En esta compleja organización que son las universidades y los grandes retos que enfrentamos, ¿no? Día a día, pero con el llegar del COVID-19, pues implicó tomar decisiones, enfrentarse a situaciones que no estábamos acostumbrados, retos enormes que había que resolver en poco tiempo, ¿no? Y yo creo que la formación del programa de estudios organizacionales nos permite estar abierto, ¿no? A ver estas situaciones. Y puede uno estar, digamos, atendiendo, viendo, buscando, consultando, ¿no? Además de la gran red que hemos creado con todos los compañeros y amigos que tenemos en el programa, y la gran riqueza de esto, que no solo somos México, ¿no? Sino que estamos en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces también podemos preguntar experiencias y todo eso. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Arcadio. Doctor Carlos Andrés, ¿qué elementos le ha brindado para la conducción exitosa el programa de estudios organizacionales? Algo bien importante es en algún momento entender la institución como una organización, la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Cuando yo inicié el posgrado, yo tenía un tema de investigación diferente al que desarrollé en mi tesis doctoral, pero me di cuenta que luego fui incorporando el original que tenía a mi quehacer. Yo tenía en mis estudios como el tema del poder en las instituciones de educación superior públicas. Y me di cuenta que el poder era una cosa muy compleja cuando venía en una institución de educación pública, porque viene de unos matices que se salen de la globalización de la institución como universidad. Pero importantísimo, ¿qué me dio? La toma de decisiones entendiendo los contextos sociales de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque en este tiempo de crisis, llamémoslo crisis, la pandemia, muchos, si lo hubiésemos pensado en el 2019, que al 2020 íbamos a estar mediante o al 2021 nos íbamos a estar comunicando vía este medio, yo creo que diríamos, no, eso es imposible. Pero nos tocó, obligatoriamente nos encerraron. Y a mí me preguntaban qué veía yo de la pandemia. Yo decía, vamos a recuperar las familias. Mi ciudad, no sé si todos la conozcan, es una ciudad que tiene una historia social bien fuerte, pero que hemos salido de ella de los últimos 20, 30 años y venimos saliendo, como el ave fénix, dicen algunos, de las cenizas, y aún quedan algunos rezagos en la familia. Entonces nosotros, con la formación que hemos tenido, incluso la hemos transmitido a nuestros docentes para podernos acercar a nuestros chicos y decirles, venga, la opción es estar aquí estudiando, afuera hay otras opciones, pero no son las mejores. Y a nosotros, como directivo institucional, hoy, antes de entrar acá, me tocaba tomar una decisión muy fuerte en tiempo de virtualidades, que me tocaba, como estoy de rector encargado, me tocaba parar 5 días los servidores de la universidad. Y parar 5 días los servidores de la universidad es decirle a los muchachos, paren un momento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una migración en pro del bienestar de ustedes. Y ver las redes, cómo los muchachos aceptaron cuando antes les decíamos no pueden venir, es una clase virtual, no se conectaban, disminuían la calidad. Hoy entender que los muchachos están aceptando que estamos en una transformación, que queremos llegar otra vez a las aulas, pero que tenemos que llegar paulatinamente porque los aforos no nos los permiten. Nosotros ya estamos regresando a las aulas, más las clases prácticas, lo que son las básicas en el tiempo de los exámenes y las prácticas. Esa toma de decisiones, ahora cuando yo senté a los directivos en la universidad, yo recordaba la palabra y todo lo que teníamos que leer nosotros para ese ejercicio de toma de decisiones y todo el stakeholders que tenía que enfrentar uno para poder
tomar esa decisión. Eso es ineludible, que el doctorado me sirvió muchísimo para poder implementarlo hoy en el día a día de la decanatura de una facultad o en este momento que estoy de rector encargado. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra al doctor Oscar Lozano. Oscar. Gracias. Pues mira, nos enseñó todo eso que han mencionado mis colegas, pero algo bien importante es a diferenciar las herramientas, los instrumentos técnicos no son el punto que tenemos que estudiar. Y ojalá quede claro, estos espacios son para hablar sobre esto. La planeación estratégica no es lo que enseñamos en estudios organizacionales. Lo que enseñamos acá, lo que aprendemos es por qué funciona o no funciona. ¿Por qué el ente organizado procesa herramientas de maneras diferentes? ¿Por qué existe el conflicto? ¿Cómo puede resolverse el conflicto? No para resolverlo, para entenderlo. El dar el salto nosotros a un ámbito de la praxis ha sido un tema muy recurrente en este congreso. En realidad siempre lo es. Es parte de otra historia. Pero algo que hemos aprendido acá es a conocer las técnicas, a conocer las teorías que pueden explicar, que no siempre lo hacen, ¿no? A buscar tender los puentes entre estas teorías y la práctica de la aplicación herramental, pero sobre todo a reconocer que esto surge de algún lado, cómo se genera ese conocimiento. Son esas dimensiones que vemos, lo técnico, lo cultural, lo biológico. Es Alain Chanlat diciéndonos en un momento dado que las organizaciones se dividen en dos mundos, la administración de las cosas y el gobierno de las personas. Y en estudios organizacionales estudiamos estas dos, pero sobre todo estamos en el gobierno de las personas. Ahí es donde ocurren los procesos más complejos que hay que entender, que hay que procesar. Esos, al entenderlos, te permiten hacer una mucho mejor gestión. Es un paso muy difícil, es muy complejo. El 90% casi, diría Alain Chanlat, de las actividades, de los actos que ocurren diariamente en una organización están en el gobierno de las personas, el inframundo, diría Pacheco, y ese no se ve. Y acá nos enseñan a verlo. Y no solo eso, sino que nos dan algunas herramientas para gestionarlo. No siempre se logra, ¿verdad? Pero estamos en ese camino. Muy bien. Oscar, gracias por la participación. Carlos, dentro de todas las organizaciones hay situaciones difíciles de manejar, ¿sí? ¿Cómo el programa y las instituciones de educación superior no son la excepción? Quisiera que nos dijeras cómo el programa de estudios organizacionales te ha permitido manejar situaciones difíciles en tu universidad como encargado de ella o como responsable de un área. Pues es inevitable que lo primero que a mí me llegó cuando empecé a estudiar era poder entender la institución universitaria como organización y quiénes actuaban en ella. Y en cada momento de tener una toma de decisiones, quiénes iban a estar inmersos en ellas. El año pasado, cuando producto de la pandemia, nos tocó volcar todos los recursos o gran parte de los recursos financieros y pedir algunos otros para buscar cómo en tiempos de pandemia no disminuir la calidad académica de nuestros estudiantes, pero cómo en tiempo de pandemia nuestros estudiantes podrían tener acceso a la alimentación y cómo en tiempo de pandemia nuestros estudiantes y sus familias podían estar tranquilos sin pensar en que vendrán otros momentos difíciles de aportar un pospandemia. Y en el ejercicio de esa fenomenología, de todos esos fenómenos que se nos iban presentando, encontrábamos que al mirar integralmente la institución podíamos ir dar soluciones a esos problemas particulares que en algún momento se nos generaban por diferentes escenarios en cada uno de nuestros estudiantes. Nuestra institución, si bien tiene alrededor de 70 años, es una institución no muy grande, es una institución de 5.500 estudiantes,
pero que al final tendríamos que darle respuesta a ellos, asociados a una deserción, pero al final tomar la decisión si lo importante era el bienestar de nuestra comunidad académica o la calidad de nuestra comunidad académica. Y en algún momento pensábamos en que la calidad se podría ver permeada porque no estábamos preparados para enfrentar una crisis como la que llegó. Manejando los diferentes instrumentos. Teníamos ya plataformas virtuales que nos iban a ayudar porque teníamos ya programas que los manejábamos totalmente virtuales, entonces nos ayudaban. Pero hacer ese sesgo, hacer ese cambio de la mirada organizacional también de nuestros docentes y de nuestros administrativos, también se nos convertía en algo muy, de mucha dificultad, porque ya luego el habitar, el espacio del habitar, llamemos la vivienda o la casa, se convertía en el espacio laboral de nuestro docente o de nuestro personal administrativo. Pero ese espacio no estaba adecuado ergonómicamente para que esa persona estuviera cómoda las 8 horas. Pero se nos generaban un montón de dificultades también, era que esa que es mamá y ese que es papá que mandaba a los hijos al colegio, hoy no los mandaba al colegio, los tenía en la casa, pero en su casa tenía que ser docente, tenía que ser mamá, tenía que ser esposa y tenía que ser hijo. Entonces, en algún momento, esas dificultades se nos iban permitiendo llegar a la universidad. Sin duda alguna, a la hora de esas tomas de decisiones, el doctorado me fue permeando muchísimo en la valor o en el valor importantísimo que tiene el ser y la sociedad, en nuestro caso, para salir a flote como institución universitaria. Muchas gracias, Carlos. Doctor Lozano, ¿cómo le ha ayudado el programa, la formación que le dio para enfrentar situaciones difíciles del día a día? Pues, miran, tenemos 3 minutos para estar respondiendo. Yo quisiera ampliar más mis respuestas porque hay tanto que decir. Por ejemplo, en esto que menciona Carlos, la respuesta a la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo presentaría yo en un curso de estudios organizacionales? Yo diría, pues había que resolverlo en una parte técnica. ¿Qué hace una universidad para, en un momento dado, responder con una contingencia donde todo es incertidumbre? Acuérdense, marzo, principios de abril del año pasado, estaba llegando a nuestro país, a México, el primer caso el 28 de febrero, si no me equivoco. Marzo fue para ver cómo iba a estar el tema y nosotros estábamos ya en marzo discutiendo qué íbamos a hacer. Cerrábamos la universidad, muchos lo hicieron, pensaron que había que esperar, o tomábamos una decisión diferente. Entonces, en un ámbito de incertidumbres, enseñando esto en un aula de clase, ¿qué decimos? Pues vamos con Simon, ¿no? Seguimos una ruta crítica tradicional, pues hay que ver posibilidades, no vamos a encontrar el óptimo. Y hacemos toda una revisión técnica del caso. También yo enseñaría que, aparte de hacer toda esa revisión técnica, tendríamos que ver la revisión teórica en torno a lo que la sociedad está sintiendo, está respondiendo, qué va a pasar en un momento de crisis, teorías de corte sociológico, el hecho organizacional, el referente, digamos, de poder como una explicación de lo que pudiera ocurrir con nuestra comunidad, cómo va a resistir, qué van a decir los alumnos, etc. Y en una tercera dimensión, ¿no? Yo también diría, hay una tercera dimensión que hay que revisar que tiene que ver con elementos mucho más profundos de una crisis como esta que va a provocar, que es el riesgo de la vida. Están presentes lo técnico, lo teórico, cultural y lo biológico. ¿Cómo tomas una decisión así? Bueno, los estudios organizacionales te ayudan a tener una visión más amplia que te permita tomar una decisión. En nuestro caso, fuimos una de las unidades de las 5 de la UAM con 60,000 alumnos que dijo, vamos con el modelo online. Tenemos que resolver esto técnicamente haciendo clases no presenciales. 1. 2, ¿va a haber resistencia? Pues tenemos que ir con contundencia y marcar un ejemplo a nivel nacional incluso. 3, tenemos que dar ese ejemplo porque la sociedad necesita que nosotros estemos presentes, darles un signo de esperanza.
lo que hoy se llama, eso que me duele la boca cuando lo digo, resiliencia. Bueno, es más bien dar un signo de esperanza de que una organización que produce conocimiento, que produce arte, humanidades, está ahí para acompañar en un momento de crisis, en un acto civilizatorio de carácter cultural, ¿no? En el que hay incertidumbre. Así se tomó la decisión y sacamos uno de los proyectos más importantes a nivel nacional y Latinoamérica de respuesta a la pandemia. Muy bien. Gracias, Oscar. Doctor Cebadúa, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues la verdad es que en toda la formación que recibimos en estudios organizacionales, vamos viendo estudios de casos y esto también nos va permitiendo tener una mente abierta, ¿no? Y sobre todo con una visión crítica. Situaciones difíciles como yo creo que de lo más que hemos sufrido en los últimos tiempos ha sido el efecto pandemia, ¿no? Y realmente yo creo que nos ha permitido los estudios organizacionales ser abiertos y críticos, ¿no? Ante la situación que aquejaba, había que explorar situaciones donde el ser humano estaba inmerso y las situaciones que se presentan en los diferentes lugares son muy diversos, ¿no? Porque nuestras comunidades que tenemos aquí en el estado de Chiapas, pues bueno, en muchos lugares carecen de infraestructura, ¿no? De red. Y todo eso forma parte, además, de un entorno social de bajo desarrollo humano, ¿no? Que hay que buscar las alternativas, buscar las situaciones, ¿no? Que hay, fortalecer las plataformas que teníamos de educación a distancia, ¿no? Y ser muy creativos sobre todo eso, ¿no? Y muy empáticos con todos, porque todo mundo estaba inmerso en el yo cuando empezó esto, y yo creo que los estudios organizacionales también nos ha permitido comprender un poco más y ser más empáticos con las sociedades, ¿no? Y esto vamos explorando el comportamiento de los seres humanos en la organización. Yo creo que esa parte nos ha ayudado para comprender más a toda nuestra organización, tanto toda la comunidad estudiantil como trabajadores académicos, ¿no? Y bueno, y la sociedad en su conjunto. Sería el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y siguiendo en este orden, ¿cómo ha incidido, sí, el programa o cómo ha contribuido desde la educación, desde sus ámbitos de trabajo, al desarrollo regional de su localidad? Doctor Lozano, lo escuchamos. Pues, en principio, lo que es la extensión universitaria más importante de cualquier institución son sus alumnos. Y ellos estamos ahí, 431 egresados del posgrado, están garantizando, están haciendo desarrollo. Ese es uno primero. Otro, pues ya en algunos aportes. Yo creo que ahí la intervención organizacional ha sido muy relevante. Yo aprendí muchísimo de las intervenciones en las que participé cuando era estudiante con el doctor Guillermo, que un día me aventó y me dijo, oye, por favor, no puedo ir a un evento ahí en Querétaro, creo era Puebla, ya ni me acuerdo. ¿Puedes tú ir es nada más un cierre, hicieron una intervención en el SAT, unos cursos y demás. Yo dije, sí, bueno, pues voy, ¿no? Se capacitó a una plantilla muy importante del SAT, ¿no? De la Secretaría de Hacienda, y había que hacer el cierre, ¿no? Por supuesto, ahí yo muestro el desarrollo regional en torno a la visión. Cuando nosotros llevamos estos modelos analíticos, teóricos y complejos, estamos generando una visión diferente en las organizaciones. Lo hicimos, lo hemos hecho en muchas de ellas, el SAD es una, Pemex,
INEGI, ahorita estamos con Birmex, bueno. Entonces Guillermo me manda, me avienta, como digo, y le agradezco tanto, ¿no? Y le mando un gran abrazo ahorita, Guillermo, tal vez no esté viendo. Y yo llego y entonces entro ahí al lugar donde había que dar el mensaje, y era la televisión interna del SAT, que es una super televisora, ¿no? Y me preguntan, ¿y en qué consistió el proyecto? Híjole. Pues bueno, yo pude decir tanto como ahora, por todo lo que había aprendido, porque yo sabía de qué se estaba hablando. Y entonces pude hablar de una capacitación de buen nivel que busca el desarrollo, que respeta la especificidad de lo local, ¿no? No importamos modelos o no debemos de importar modelos, ¿no? Y se transforman las organizaciones. Ahí es donde están los aportes. Puse solo un ejemplo, pero tenemos muchísimo. Ahorita tenemos uno muy fuerte en Azcapotzalco. Ustedes lo están viendo ahora, One Media. Son alumnos, autogestores. Son los que nos están ayudando con toda esta parte de la organización de este evento. Y no los han visto quizá, lo cual es el mejor de los signos de que son tan eficientes y eficaces. Nos van a, por acá están, aquí está Dani, está José Barajas, está Monse, bueno, son tantos, ¿no? Javi Nogues. Tenemos ese proyecto de One Media que tiene muchos programas, muchos productos, cursos gratuitos, One MIPYME versus COVID en 6 países de Latinoamérica. Ahí estamos con el colega Francisco. Más de 100,000 personas impactadas. Más de 100,000 personas impactadas en un año y medio. Y eso con un modelo de intervención estratégica, organizacional, diseñado en la UAM con nuestros colegas, con Edgar Sansores de la UCRO, con Soy Limeri, con Arcadio, mismo Juan ha participado en algunos, ¿no? Jorge Rosas, por supuesto, Tere Magallón, con quien hacemos planeaciones estratégicas impresionantes, con Germán, eso en ámbitos de desarrollo con perspectiva social, humanista y de cuidado del ambiente. Hasta ahí. Muchas gracias, Oscar. Doctor Carlos, lo escuchamos. El desarrollo local, indudablemente nosotros iniciamos con lo más local que fue la institución universitaria y en ese sentido 6 de nosotros terminamos el doctorado, 4 muy en la línea de en la Facultad de Administración y 2 en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, donde nos enfocamos muy fuerte en el tema ambiental. Y a raíz de esto y mientras estábamos estudiando el doctorado, nos acercamos a una fundación que nos financiara unos estudiantes, un territorio lejano del departamento, un territorio muy aporreado. Nosotros venimos pues en un proceso de paz, en un posconflicto, que es un fenómeno bien fuerte de estar analizando y que deja muchas aristas. Y llegamos a un territorio donde había que llegar en carreteras destapadas 5 horas a formar tecnólogos en gestión ambiental en el territorio, donde habían personas que no tenían memoria o que la quisieron borrar, porque en su pasado llegó un ente armado y su caserío lo destruyó porque alguna vez pensaron que eran de un bando. Y luego llegaron los otros y acabaron con lo que quedaba porque eran de otro bando. Y donde eran esas casas de genocidio y de todas esas cosas, hoy es la Casa de la Cultura. Y llegamos allá con educación y llegamos allá valorando a la mujer, incluyendo el género, como un apartado bien importante, porque yo la verdad, para hablar de género, desde la parte académica no se escuchaba mucho hasta que llegué al doctorado y escuchaba en los diferentes eventos que siempre resaltábamos muchos y habían sus mesas de género que eran bien importantes. Y esta fundación nos becó 30 muchachos, de los cuales 25 eran mujeres, madres cabezas de familia. Y hoy, ya los graduamos el semestre anterior, de esos 30 terminaron como tecnólogos 3 años, en gestión ambiental, en el territorio, territorios alejados, territorios que hoy abrió el posconflicto, antes no se podían llegar allá, territorios hermosos, territorios de una naturaleza hermosa, para ustedes como las
coloradas, como los cenotes, como allá hay unos rápidos y unas cosas hermosas que antes el territorio no lo podíamos conocer, y hoy como ellos, desde la parte ambiental los convertimos en gestores del turismo ambiental. Cada uno de esos chicos empezaron a hacer empresa también asociado a la construcción, para la construcción tradicional, construcción con tierra, como construían sus antepasados, no importando modelos, sino modelos adecuados a ese desarrollo local. Entonces hoy con orgullo, y pasó allá en ese municipio, y pasó en otro, pero no era tan alejado, donde incluso pudimos trabajar con chicos de algunas etnias indígenas, donde no sabían que eran unos humedales. Y desde la gestión ambiental les enseñamos a sacar humedales y hoy tienen agua potabilizada o agua segura para su comunidad. Entonces también el doctorado me abrió a mí la mente de que Medellín es más que Medellín, Antioquia, Colombia, y el salir y conocerlos a ustedes, conocer a todos, pues tuve un tutor, un director magistral, pues todos los profes que me acompañaron muy importantes, pero el doctor Guillermo me mantenía siempre, como decimos aquí nosotros, aquí encima respirando, que entregue, estudie, mire estas oportunidades. Entonces, llegar a la comunidad fue bien importante y hemos trascendido y hoy se abren otras puertas para llegar a lugares muy lejanos, lejanos, muy lejanos en nuestro país, que antes la guerrilla no nos permitía llegar, y que hay gente que necesita mucho el apoyo de la educación de calidad en el territorio. Muchas gracias, Carlos. Arcadio, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues indudablemente el programa de estudios organizacionales ha contribuido al desarrollo regional, tanto así con todos estos programas que han desarrollado, que muchos de los que están acá han sido merecedores de los programas que se hicieron en convenios con algunas universidades, ¿no? En el caso de Chiapas, pues se hizo un convenio en el cual se desarrolló un grupo de 15 compañeros en Tapachula, ¿no? Con sede en la Universidad Autónoma de Chiapas. En el caso de unos compañeros y en el mío propio, posteriormente lo cursamos el doctorado en la Ciudad de México, ¿no? Pero todo este programa y esta visión que ha tenido el programa de estudios organizacionales, y quiero mandar un saludo afectuoso a todos los que han intervenido en ello, serían muchos, ¿no? Ahí, pero en nombre de todos ellos, el doctor Guillermo Ramírez, ¿no? Un gran abrazo. La verdad, una visión que han tenido los estudios organizacionales de poder impactar, ¿no? Me quedaría corto si empiezo a enumerar los estados en los que se hicieron estos programas con convenios, ¿no? Que dieron un desarrollo impactante, porque cambiaron prácticamente la forma como se ven las organizaciones empresariales el día de hoy, ¿no? Y esto ha contribuido enormemente desde el estudio y la gestión de las entidades económicas, ¿no? Que se han dado. Para el estado de Chiapas, pues bueno, la contribución que se han dado a través de la academia, la investigación y lo que es la gestión empresarial también, la visión cambia, ¿no? Con los estudios organizacionales se hacen diferentes las cosas, se estudia en forma diferente, porque se entiende que se estudia una organización compleja, ¿no? Y no nada más estudiando sus partes se cree entender todo, ¿no? Ese sería el comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Arcadio. Y sí, el impacto ha sido enorme. Tenemos el caso, por ejemplo, de Sinaloa, que cada una de las investigaciones que realizaron o realizamos los que somos egresados son investigaciones locales, es decir, que impactan directamente a la comunidad donde nos desarrollamos. Y en este sentido también quisiera preguntarte, doctor Carlos, en el contexto del siglo XXI, ¿cómo debe ser la gestión universitaria
para que se articulen armoniosamente las tareas sustantivas de las instituciones de educación superior, como son docencia, investigación, divulgación y extensión. Muchas gracias. Es tener mente abierta. Nosotros poca internacionalización teníamos en su momento, y en algún momento se pensaba que la internacionalización necesitábamos muchos recursos económicos, pero luego nos dimos cuenta que era más una interculturalidad. ¿Cómo nosotros, mediante estas herramientas, podíamos trascender en ese ejercicio de la internacionalización? Y hoy estamos iniciando proceso, pues hablo de hoy, en los últimos 2 años, de esa internacionalización del currículo. ¿Cómo poder tener currículos compartidos con otras universidades? Y en ningún momento hablábamos de poder tener un convenio con alguna universidad para tener una doble titulación, o como el que hicimos nosotros como institución. Yo desde Medellín y me formé allá en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Entonces, esto también nos ayudó a abrirnos el espectro, las idas a cada uno de los coloquios, a cada uno de los foros, estos encuentros con diferentes pensadores de Latinoamérica, con diferentes pensadores en Montreal, en muchos espacios donde estuvimos con ustedes entendiéndonos. Nos dábamos cuenta de que esa internacionalización del currículo tenía que trascender de ser una misión sustantiva a una realidad. La extensión, como la llamamos nosotros, es llegar a la comunidad. Llegar a la comunidad y nosotros como institución, en nuestra formación, tenemos unos programas que nos permiten llegar a la comunidad e integrarlos a nuestros currículos. Y la docencia como tal, esto sí nos permitió bastante. Cuando a mí me hablaban de estudios organizacionales, o hablábamos de estudios organizacionales, estoy hablando del 2015, pues aquí en mi región no se hablaba de eso, no se sabía qué era eso, como estudios organizacionales, y eso qué es, ¿cierto? De pronto es otras universidades, sí lo entendíamos, o sí lo entendían. Y 25 años después de su creación, y me imagino que años atrás venían hablándose de estos programas, entendemos que esto existe y que pueden aplicar bastantes, porque llegamos desde ingenieros industriales a estudiar el doctorado, pero enfocados en la gastronomía tradicional, como Carlos Medina, que es constructor civil y enfocado a políticas públicas. Entonces nosotros veíamos hacia ese siglo XXI cómo poder nosotros, desde los estudios organizacionales, poder también ayudar en esa formación de políticas públicas coherentes con el territorio, coherentes con este ejercicio de la gobernanza también en su momento territorial, porque nuestro territorio está dividido en pequeños espacios, pero cada uno autónomo. Entonces, al tener tan fragmentado la toma de decisiones, en algunos momentos no conversamos, ni siquiera en los momentos de pandemia. Terminábamos esperando un decreto del presidente para podernos poner de acuerdo. Entonces, es la unión. Este siglo XXI nos trae que debemos que unirnos para poder compartir realmente como una organización y entender todos los fenómenos que están inmersos en ella. Muchas gracias, Carlos. Doctor Sebadúa. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que tenemos que ser muy abiertos, ¿no? Entender que el cambio nos supera la imaginación muchas veces, y que tenemos que pensar que tenemos que ir cambiando para mejorar. Nuestras comunidades nos los exigen, ¿no? Por lo cual la situación de imaginación, de mente abierta, ¿no? Como dice pues ahora sí su lema de la UAM, ¿no? Casa abierta al tiempo, aquí es mente abierta, ¿no? Para poder tener la visión de poder ir contribuyendo al cambio. Hoy en día tenemos que pensar ya no en estructuras como todavía las tenemos en muchas universidades, muy cerradas, ¿no? Más abiertas, que respondan a las necesidades de nuestras comunidades. Nuestra sociedad exige que sean muchas veces programas más flexibles, que permitan tener una preparación
más apegada a lo que les exige el día a día en conseguir pues su sustento. Y todo esto tenemos que dar una variedad de esquemas, ¿no? Que en el esquema tradicional estaba planteado de una manera, pero hoy en día tenemos que ser muy imaginativos, ¿no? Y en esa parte nos toca ir, ahora sí que trabajando duramente para ir contribuyendo con la colaboración, con el trabajo, ¿no? Y ir rompiendo diques, ¿no? Para poder permitir una mayor contribución, ¿no? Dentro de nuestras universidades y a la sociedad, ¿no? A la que nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Óscar. Gracias. Pues qué pregunta, Juanito. Pero precisamente desde esta comunidad, pues podemos dar propuestas muy interesantes. Ya hace rato oíamos algunas, ¿no? De María Eugenia Lavarría, de Angélica, Buendía, de nuestros colegas también, participantes y profesores relevantes como Pedro Solís, Margarita, Juan Castaños, Germán. ¿Cómo me imagino la enseñanza, la educación del futuro? Pues la estamos construyendo y va a ser diferente. Ya aprendimos que se puede aprender de manera remota, ¿verdad? Todos esos mitos se han roto de alguna manera. Y entonces, ¿cómo vamos a enseñar esto? Bueno, por un lado diré algunas perspectivas de este tipo y otras con relación a cómo comprendemos este fenómeno. Creo que la enseñanza ahora estará, por supuesto, en el marco, eso no se pierde, de la reflexión teórica. Ahí estaremos viendo nuestras dimensiones, el nuevo institucionalismo, la cultura, el poder, el cambio, el lenguaje, etcétera. Por supuesto, en las áreas de las licenciaturas, pues igual cada licenciatura tendrá sus mecanismos, pero si algo va a cambiar va a ser repensar el espacio, cómo nos vamos a apoderar de ese espacio que perdimos con el confinamiento. Y la universidad tomará un sentido diferente ahora que regresemos y nos veamos. Cuando los vea yo a ustedes, imagínense, cuando nos veamos, qué emoción ir allá a Tuxtla de nuevo, o a Mazatlán, a Culiacán con Juanito, o ir allá a Medellín con Carlos, con Francisco, con Rodrigo, con Diego. Ese formato de reapropiación del espacio cobrará un sentido mucho más potente en la enseñanza de un nuevo ente que sí yo creo que está surgiendo en este nuevo paradigma donde la crisis del COVID nos ha metido. Eso hay que pensarlo, hay que revisarlo, y nosotros nos damos la oportunidad de fortalecer esta perspectiva de identidad en modalidades de reflexión de cómo estamos construyendo estas visiones. La descolonización, ¿no? Que ojalá se avance en ese aspecto, en el ámbito económico, por supuesto, que lo estamos discutiendo. Hay Tere Magallón con Carlos Juan Núñez, lo están trabajando con otros colegas. Desde el Departamento de Administración, con Jesús Ramos, trabajamos, ¿no? Con David Cruz en UPIXA, las perspectivas de economía circular, toda esta descolonización. Pero una bien importante que tenemos que pensar y está en esta ruta de la nueva, o no nueva, sino fortalecimiento de esta nueva perspectiva, es la descolonización del conocimiento, la que tenemos, nuestra perspectiva epistemológica y ontológica, que tenemos asignada, además de la teórica, pero sobre todo esa, tenemos que descolonizarnos, colegas, porque estamos de repente, tenemos que descolonizarnos. Hasta ahí la dejo, Juanito. Muchas gracias, Óscar. Y en ese sentido, para comprender a la universidad debemos pensar y repensar su problemática. ¿Qué estrategias de gestión, en cada uno de su opinión, deben desarrollarse para lograr que las universidades alcancen sus fines organizacionales? E inicio contigo, Arcadio, doctor Arcadio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué estrategias debemos de desarrollar
para lograr estos fines. Mucho es pensar de manera diferente, en el sentido de pensar más allá de nuestras fronteras. Muchas veces en los estados pensamos única y exclusivamente para impactar en el estado. En la Universidad Autónoma de Chiapas, pues tenemos la frontera sur, somos parte de la frontera sur. Acabamos de cumplir 200 años de independencia, Chiapas, ¿no? Hace unos días lo celebramos, y esta parte nos une a una historia que tenemos que pensar, que debemos de transitar más allá de nuestras fronteras como estados, ¿no? Como país, e ir contribuyendo a una regionalización, ¿no? Tenemos muchos ejemplos acá, los estudios organizacionales también nos pueden ayudar, tenemos aliados, amigos en muchas partes del mundo, ¿no? Y yo creo que la parte que tenemos que ir desarrollando son estrategias de internacionalización, programas que se puedan tener no solo la doble titulación, sino que sean en consorcios, ¿no? En la cual se pueda permitir que desarrollemos esta universidad abierta, ¿no? Que permita tener programas con participaciones, como en el caso de la participación muy activa ahí de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, ahí con nuestro rector, el doctor Oscar, que ha contribuido mucho a un programa que es la gestión de las MIPYMES acá en Chiapas, que ese tipo de alianzas, quitándose aquella idea de regionalismos, ¿no? Y que hoy en día ese programa también, con el liderazgo de la doctora Zoyli Meri y del doctor Oscar, pues han contribuido y han buscado alianzas, y hoy en día también ese programa recibe, ¿no? La contribución de muchos investigadores y docentes de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Y esta situación yo creo que la debemos de ir implementando, pero formalizando con mucha flexibilidad, ¿no? Que nos permita que sea de ida y vuelta, porque a veces eso es lo que tenemos algunas universidades, creo que la mayoría, nuestras estructuras, ¿no? Deben de ser más flexibles nuestras legislaciones para que permitan tener esa participación y contribución, y que permita la movilidad, ¿no? Antes decíamos que era por dinero, hoy en día con la virtualidad podemos estar presentes en muchas partes del mundo. Vean, ahorita veo a compañeros, bueno, de los que logro apreciar acá, pero hay gente de muchos estados, ¿no? Ahí está un saludo afectuoso al doctor Jorge Rosas, que supongo que está desde ahí, nuestro vecino aquí de Villahermosa, ¿no? Del centro de Tabasco. Pues Carlos Andrés, ¿verdad? Medina, desde Colombia, Medellín, ¿no? Oscar, México. Juan Niebla, amigo, desde el bello estado de Sinaloa. Y bueno, se me van muchos más aquí que no puedo apreciar, pero es parte de las grandes oportunidades que no la debemos de dejar ir, ¿no? Pero sí necesitamos flexibilizar nuestras legislaciones, yo creo, para que no sean camisas de fuerza, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Arcadio. Oscar, tu opinión. Pues igual, en ese sentido, la flexibilidad que se necesita. Ahorita la pandemia nos mostró que pues se pueden hacer cosas. Yo recuerdo mucho alguna de las clases con el doctor Luis Montaño, ¿no? De esas grandiosas sesiones que él decía, pues que las organizaciones no cambiaban, o cambiaban muy poco, a menos que hubiera una crisis. Y ya lo vimos, y sí, ¿no? Nosotros empezamos con Jesús, con Betty García Castro, con Yadira, acá está, ¿no? La secretaria de la unidad, ¿no?
con Jorge Rosas también fue testigo, con colegas del Departamento de Administración, un proceso de, previo a la pandemia, de modalidad semipresencial. En una universidad pública federal como es la UAM, que aunque es de las más nuevas, pues tenía un sentido conservador, ¿no? Muy, muy importante. Y fue sumamente difícil impulsarlo. Tuvimos que hablar de un pilotaje. Y se hizo un pilotaje en una comunidad de 1,300 estudiantes, fue un pilotaje de 50 alumnos, ¿no? Y fue sumamente difícil porque el mito de que no se aprende en la modalidad no presencial, pues era muy grande. Y mírenlo ahora, miren dónde estamos. Entonces, lo que dice Arcadio es fundamental, la flexibilidad. Ahorita ya vimos que los mitos racionalizados, dirían Meyer y Rowan, ¿no? Pues son muy, muy fuertes. Esto no quiere decir que tengamos que también convertir el cambio como un fin en sí mismo, nos diría Toño Barba, ¿va? Pero en ese sentido, pues tenemos que repensar la docencia, por ejemplo, y una forma de hacerlo es seguir en esta modalidad, porque así va a seguir, ya garantizamos que en esta modalidad hay más flexibilidad, hay también más intensificación del trabajo, eso hay que moderarlo, pero hay algo que estamos revisando y que en la UAM estamos construyendo y que es parte de una propuesta de gestión, precisamente, que es fortalecer la enseñanza y con ello la investigación, por supuesto, a través de mecanismos extracurriculares, como es la vinculación. One Media, por ejemplo, yo les decía, tiene un programa que ahorita se llama One Media Internacional. Estamos trabajando y en esto nos ha ayudado nuestro enlace, que es Francisco Arias, ¿no? De allá de Medellín, importantísimo, con la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, con la Universidad de Frontera en Perú, con la Universidad Privada de Bolivia, con la Universidad de Guayaquil, con la Universidad de Valparaíso, con HC Montreal, y estamos apoyando microempresas de México y de esos países a través de un proyecto que se llama MIPYME versus COVID. Tenemos ahorita más de 500, 600 microempresas apoyadas en estos 6 países y en México, y lo están haciendo los estudiantes, las alumnas y los alumnos, en un modelo autogestivo, como lo mencioné hace rato, de intervención estratégica, complementando sus cursos. Eso ha sido un descubrimiento impresionante, que no se hubiera podido generar, al menos en ese tamaño, en esas dimensiones, sin esta crisis. Esa es una forma diferente, flexible, creativa, innovadora, como dice Arcadio, de repensar la docencia. Y entonces cierras el círculo del aprendizaje con la praxis y con el beneficio social. Ahí la dejo. Gracias, doctor Oscar. Carlos, su opinión. Son tantos factores que entraríamos nosotros a entender de pronto que cómo gestionar, pero algo que he venido liderando desde que empecé el doctorado antes de la crisis y ahora más es la gestión de la confianza. Hoy tenemos que empezar a gestionar la confianza en toda la comunidad académica, desde directivos, docentes, hasta estudiantes y sus familias. Antes era ilógico que un docente me dijera no puedo ir a dar una clase presencial, un maestro me permite dar la virtual, así tuviéramos las herramientas, pero nuestra rigidez en la normatividad, nuestra normatividad no es para programas virtuales. Nuestra normatividad nos lleva mucho a los programas presenciales. Antes era ilógico, yo tengo gran población de estudiante trabajadora y en Medellín y en nuestra sede tenemos clases de 6 de la tarde a 10 de la noche y los estudiantes salen a las 5, 5 y media, entonces llegar en media hora a clase era muy difícil. Hoy el joven desde el metro, puede estar en clase desde un aparato como el celular, pero tenemos que confiar en ellos, tenemos que confiar en que el docente desde la casa está haciendo lo que está haciendo, pero tener también una autoconfianza, y es que hay docentes y hay estudiantes
que abusan de ella. Entonces es una confianza en todas sus dimensiones y una confianza en tiempos del miedo, porque a pesar de que en Medellín el COVID ha disminuido, ya tenemos días sin muertes, días con pocos contagios, gran población con las vacunas, otros escépticos de la vacuna, hay un miedo en el ambiente. El doctor Oscar lo decía ahora, no sabemos qué iremos a hacer cuando nos veamos. Nos vamos a ver de nuevo personalmente, pero vamos a tener todos un tapabocas, ¿cierto? Vamos a estar así y nos lo quisiéramos quitar para abrazarnos, para estrecharnos la mano, y todos vamos con un utensilio nuevo que es una glicerina o un gel o algo que se nos convirtió en un hábito ya para poder buscarnos luego de esta crisis. Entonces nosotros tenemos que buscar esa gestión de la confianza en tiempos de miedo. Y vital va a ser la comunicación asertiva, porque hoy que nos comunicamos tanto vía chat, vía correos, hay momentos donde no se ven estados de ánimo en las comunicaciones y se malinterpretan. Y también pueden haber rupturas en esa confianza por un ejercicio de un escrito de pronto no muy adecuado. Y buscar que nuestras normatividades, si no son las externas, las internas puedan cambiar en una migración de, no sé si una normatividad abierta, voy a decir, abierta al cambio, que nos permitan decir que hoy teníamos una normatividad de, por ejemplo, de publicar notas o cierres de semestre, pero sin el aprendizaje y sin los resultados de aprendizaje logrados, vamos a tener que tener esa mente abierta. Yo creo que esto nos da la pandemia, y los estudios organizacionales somos privilegiados, las universidades que tengamos maestros e investigadores en estudios organizacionales, porque ya tenemos la mente abierta antes de la crisis. Antes de las crisis ya teníamos docentes que nos hablaban que estos cambios podrían pasar en tiempos de crisis, y nos llegó, y por eso podríamos hacer algún estudio en algún momento, cómo fue la respuesta de universidades donde hay personas o líderes formados en estudios organizacionales, si fue la respuesta más rápida o menos rápida, o fue más asertiva o no, o estuvieron contestando como contestaban algunas otras universidades sin analizar el contexto de cada una de estas. Yo creo que recuperar la confianza en tiempo de crisis, luego post-COVID, es bien importante, porque muchos van a también querer trabajar desde sus hogares para hacer determinadas actividades. Yo creo que como directivos de instituciones nos van a mejorar, porque eso va también a mejorar desplazamientos en el territorio, caos en el flujo vehicular y muchas otras cosas, y van a tener mucho más tiempo para dedicar a sus familias que luego fueron dedicados en tiempos de transporte de un lugar a otro. Muchas gracias, Carlos. Quisiera preguntarle al doctor Lozano, ¿sí?, ¿qué retos en materia de política pública nos espera a las universidades, y cómo nos va a ayudar los conocimientos que adquirimos y que seguimos adquiriendo del programa de estudios organizacionales? Bueno, muchos de los retos no son nuevos, ya estaban antes de la pandemia. Se han exacerbado, se han visibilizado aún más. Hablo de los retos y hablo luego de la perspectiva organizacional que pudiéramos tener. Presupuesto, equidad, por supuesto referenciada a la educación en el ámbito de cobertura, de inclusión, de decía Carlos, esta parte en la que no necesariamente a veces es el que no puedan acceder al examen de admisión, ¿no?, aunque se les diera, a veces es carísimo mantener una carrera, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de los retos en equidad, más los que se han generado en este momento. Bueno, de los anteriores, violencia. Cuando nosotros hicimos la prueba piloto, y aquí está Jesús, le preguntaron a una de las alumnas, ¿no?, que estaban en esta modalidad, que se les dio a escoger de manera libre, si querían participar.
¿por qué lo había elegido? Nosotros estábamos en la dimensión de, pues que estamos con una nueva perspectiva, un nuevo ser, el Homo Videns, ¿no? El ente, el nativo digital, que había que aplicar las tecnologías, que estábamos un poco desfasados, ¿no? Fuera de moda. Y cuando se le preguntó a la alumna que por qué había elegido este tema, dijo, porque mis papás están ya más tranquilos. A mí me tenían que acompañar a la parada del camión a las 5 de la mañana, diario. No podían ir diario conmigo. No podían irme a recoger diario. Y cada vez que me iba, ellos quedaban en incertidumbre, en la angustia. Ahora ya solo voy un día, me pueden acompañar y también no gasto tanto. Ese tipo de perspectivas eran previas a la pandemia y siguen siendo un gran reto para la educación. Por supuesto que las nuevas están en el ámbito de esta nueva forma de enseñanza y de esta nueva forma, decía yo, de reapropiación de del espacio universitario. Ahí es donde entra nuestra perspectiva. Bueno, también en la anterior, ¿no? Decía Angélica Buendía hace rato, tenemos que fortalecer, porque ella decía que hay que ir hacia esas perspectivas o esos temas, que sí los tenemos, pero que habría que fortalecer en el ámbito de la pobreza, de la migración, de la violencia, etcétera, ¿no? Hay que fortalecer ese tipo de estudios, ese tipo de perspectivas desde nuestro posgrado, pero también tenemos que usar lo que son nuestros saberes para comprender estas modalidades de enseñanza. Hay una gran cantidad de tesis, ¿no?, de investigaciones acá en materia de educación, materia de aprendizaje, conocimiento organizacional, ¿no?, en el ámbito de la educación. Ya decía Carlos, hay varias de las tesis que están allá trabajando ya en Colombia, están relacionadas con la propia entidad educativa, ¿no?, modalidades de evaluación, modalidades de eficiencia, de eficacia, de procesos de calidad, etcétera. Tenemos que pensar esas modalidades en el ámbito de, sí, investigaciones que luego se puedan volver en algún momento dado, pues referencias, por supuesto, de conocimiento, pero que trasciendan hacia el ámbito de la política pública. El día de ayer nos reunimos en una conversación con el presidente de la Cámara de Diputados de aquí de México, que invita a la UAM a que renovemos nuestro convenio, en donde nos dice, ¿qué podemos hacer? Pues ahí estamos, ¿no? Propongamos algunas, no, iniciativas de ley, evidentemente, pero algunos intercambios. Yo sé que hay un largo trecho, pero a eso nos referimos, con esta perspectiva de conocimiento y con la gente que estamos acá, con nuestras universidades, sí podemos transitar hacia esas propuestas que desde la universidad pública, desde la universidad en general, pero que cuidan todos estos mecanismos que son a veces no atendidos por el mercado, ¿no? Mecanismos de atención de los problemas sociales, ¿no?, que sí sean atendidos. Es un reto muy grande, pero se está haciendo con Jesús, con Tere. Estamos trabajando también en un proyecto con la SEP, en una plataforma para apoyar cooperativas. Ya luego les platicaremos. Ahí le dejamos, Juanito. Muy bien, Oscar. Gracias. Carlos, nos gustaría escuchar su opinión, por favor. Políticas públicas tenemos que revisarlas, muchas. Inmediatamente inició la pandemia, nuestra ciudad inició con una política de gratuidad en educación superior para todos los estudiantes de las tres instituciones del municipio, alrededor de 40,000 estudiantes. Antes ya teníamos otra política vía en la cual, por ejemplo, el 60% ya tenían gratuidad. Entonces ya eso llegó como política y llegó para quedarse. Ya esas tres instituciones tendrán gratuidad. Pues lo digo que creo que es muy difícil que ya lo bajen. Y asociado a esas políticas también se implementan políticas pequeñas en cómo entregarle a esos jóvenes que no tienen acceso a un computador o a una red, llevarles a sus casas el acceso a la red y a la educación. Eso asociado a políticas para estar en ejercicios de calidad académica. Pero también vienen políticas asociadas desde el grupo de los muchachos de administración que trabajan el tema de turismo, un recambio en las políticas del turismo en nuestra zona. Y la profe Sandra Silva ayer presentaba un proyecto en el que estamos, que la pandemia no nos permitió ir a culminar una parte que debemos hacer en la UAMI, y es de gobernanza ambiental
dentro de las organizaciones como la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Se hizo ya ese análisis, se hizo en el municipio de Medellín, donde se implementaron y adoptaron ya políticas ambientales basadas en gobernanza del territorio. Y luego iremos a la UAM y mirar cómo tendremos esa integralidad. En políticas vienen políticas internas en las universidades, cambios de políticas internas, se los decía yo ahora. La ARL, no sé si ustedes me entiendan cuando yo le hablo de ARL, es la aseguradora de riesgos laborales de cada uno de nuestros empleados. Hoy ya tendrá que permitirnos en algún momento, de alguna forma, la oficina o la casa como lugar de trabajo. Porque en este momento yo estoy aquí en una actividad laboral. Si me pasa algo, ¿es un accidente laboral o no? Hoy la política y la normatividad lo tiene muy abierto. Cuando los chicos están en la universidad y pasa algo, su seguro estudiantil los puede atender. Si les pasa en una hora de clase y están en el celular viendo la clase en otro momento, ¿quién les va a cubrir eso? Yo creo que llegaremos a luego por pospandemia a unas políticas flexibles, ya lo hemos venido abierto, hablando a una mente abierta, a un cambio de quitarle la rigidez a todo eso y creer en que esto tiende a que la renovación es el momento luego de esta crisis que nos está pasando. Gracias, Carlos. Doctor Sabadúa. Muchas gracias. Pues bueno, los retos son muchos. La situación de toda la virtualidad nos permite poder tener una cobertura y tener un impacto, se pensaría de manera simple, en las zonas menos protegidas o menos con bajo desarrollo humano. El gran reto ahí es la infraestructura de comunicación, que muchas veces hemos hecho convenios con algunas instituciones para llevar esa infraestructura de comunicación a través de alguna escuela, algo, pero realmente el reto importante es que la infraestructura de comunicaciones debe de ser muy fortalecida para poder impactar fuertemente y tener una mayor cobertura e inclusión, ¿no? De áreas que hoy en día no tienen la cobertura educativa universitaria. Por otro lado, los retos presupuestales son evidentes, ¿no? Requiere todos estos modelos que nos va a permitir ser más imaginativo. También requiere mucha inversión en infraestructura, en todo lo que tiene que ver en materia tecnológica y de comunicaciones. Y el reto más importante, ¿no? Que veamos como una gran oportunidad y cambiemos nuestras mentalidades para transitar a legislaciones más flexibles que nos permita tener todo esto y no ver las instituciones educativas como edificios, como cuestiones que tienen fronteras, sino que realmente a través de esta oportunidad que hemos vivido y que estamos sobreviviendo a ella, nos permita tener un tránsito que sea de verdadera transición y transformación, ¿no? Para todas y todos los que formamos parte de estas universidades y poder impactar más allá de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿no? Sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y quisiera concluir con esta última cuestionamiento, en donde quisiera que me comentaran los retos, pero desde el punto de vista interior, de la gestión.
universitaria que conlleva. ¿Y de qué manera puede contribuir el programa de estudios organizacionales para alcanzar esos retos que seguramente vienen y que ustedes visualizan? Carlos, ¿me pudieras ayudar, por favor? Sí, doctor Juan. Son muchísimos, pero hace dos años, digamos 3 años, cuando estábamos en los estudios del doctorado, entró un nuevo rector a la institución con un nuevo pensamiento. Y nos pedía que hiciéramos un análisis de la estructura organizacional de la institución. Y en algún momento se venía pidiendo hace mucho, muchísimo tiempo. Tenemos reglamentos organizacionales, pues los reglamentos en la institución de hace 20 años, cuando teníamos el 40% o el 30% de la población, cuando no teníamos nada asociado a la virtualidad. Era otra institución completamente diferente. En ese sentido, nosotros le recomendábamos al rector que nos leyera un externo, que nosotros como actores dentro de la organización en algún momento podríamos tener algunos sesgos. También éramos amigos de esa administración. Entonces eso a nosotros internamente, en la gestión interna, nos permitió quitarnos la coraza del ego, que a veces es tan difícil, y decirle a otro experto, léanos y ayúdenos a entender cómo puede ser ese análisis organizacional, porque cuando nosotros dábamos apreciaciones, las tomaban personales. Voy a citar un ejemplo, decir que no existe una vicerrectoría de investigación, sino que hay un líder de investigación, y hay un líder de extensión, y hay un líder de innovación, pero no hay una vicerrectoría de innovación. A veces lo veían, era como si estuviéramos buscando que la creación de un cargo para un X o para un Y. Entonces, cuando uno no se hace parte de ese problema y uno se entiende y el ego trasciende y uno dice, permitamos entregarle todas las herramientas a un investigador a ciegas y a un investigado a ciegas, donde no hay egos, donde no hay títulos, donde no hay poderes, nosotros le hicimos entender al rector que podría ser más beneficioso ese análisis organizacional. Y en vano, el análisis lo está haciendo la Universidad de Antioquia, que tienen expertos en organización, expertos en este ejercicio, y ha sido un análisis bien importante. Lo entregan en 2 meses, donde puede que llegue a dar la respuesta que quienes pasamos por el doctorado ya la habíamos escrito, pero a veces tenemos que quitarnos las gafas, quitarnos el ego y dejar que otro nos lea para poder ver cuáles son nuestras necesidades internas, y eso nos permitió a nosotros en la gestión interior dentro de la universidad. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés Medina, por su participación. Arcadio, doctor Arcadio. Gracias. Pues de los retos que al interior de la gestión que tenemos es impactar más nuestros programas que puedan tener un crecimiento, ¿no? La matrícula, que es una oportunidad también, los modelos estos flexibles que podemos tener, acompañado de todo lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Que se creía que solo a través de la situación presencial se podía aprender. En la Universidad Autónoma de Chiapas tenemos más de 20 años con educación a distancia y hasta que llegó la pandemia, en muchos casos los profesores que siempre habían dado educación presencial se resistían, ¿no? Y ahora se resisten a volver a lo presencial, ¿no? Es parte de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Estos retos son sumamente importantes de asumir, de repensar, porque está cambiando la forma organizacional, ¿no?
como bien se ha comentado, a través de las crisis es que se cambian muchas estructuras y de esta manera estamos viviendo que tenemos que repensar y seguir teniendo o aplicando, más bien buscando legislaciones flexibles que nos permitan poder transitar, impactar más sin necesidad de tener infraestructura física, digamos. Podemos crear campus virtuales, ¿no? En el cual, dependiendo el tipo de formación, como lo mencionaba el compañero, el doctor Carlos Andrés, que en algunas cuestiones se requieren la práctica, se requieren los laboratorios, se puede dar una situación de enseñanza híbrida que puede permitir también que podamos cumplir con esas, esas partes tan importantes de la formación, ¿no? Dependiendo del área de conocimiento. Pero sobre todo yo creo que tenemos que tener el gran reto y que nos, los estudios organizacionales nos permiten es ser muy flexibles, tener la mente abierta para analizar todo el contexto y comenzar a avanzar, ¿no? En una situación de mayor flexibilidad. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Arcadio. Oscar. Yo creo que uno de los retos más importantes, lo dice ACTUV, ¿no? No me acuerdo si aludiendo a Etzioni o él mismo, habrá que revisar su libro de Administración entre Renovación y Tradición. Lo dice, ¿no? Nunca como antes ha habido tantos administradores en el mundo y nunca como antes ha estado tan mal administrado. Ahí sigue estando el asunto. La gestión en el sentido común de la misma, dice Misberg, la gestión solo se enseña en la práctica, el managing, está situada en esta lógica eficientista. Y ese es un reto bien importante, como dices, hacia adentro, que tenemos que superar. En estudios organizacionales tenemos una muy potente reflexión humanista, o al menos eso se busca, de responsabilidad social, de sentido de comunidad, al menos eso se enseña, pero a veces sí encontramos que es un poco complicado aplicarlo. Creo que ese es un gran reto. Lo enseñamos en el aula, pero ¿qué hacemos cuando hacemos gestión nosotros? Tenemos que hacer ejercicios hermenéuticos al estilo de la subjetivización de Foucault, ¿no? Tendernos a nosotros mismos en nuestro ámbito de gestores, porque todos en algún momento dado hacemos gestión, y más los que estamos en puestos de esta naturaleza, un poco más en lápiz estratégico, hay que aplicar el humanismo. Pero realmente, ese es un gran reto, Juanito, y tú lo sabes, ¿no? Y a veces no es tan evidente, la parte inconsciente del ser nos juega malas jugadas, es un reto que tendríamos que resolver, y estoy hablando, por supuesto, de antes de la pandemia y durante la pandemia y para después de la pandemia, porque eso nos ha enseñado esta crisis, ¿no? Que el ser humano no está al centro, vean nada más las vacunas, sigue sin estar al centro. Y también, como dicen los amigos de HC Montreal, ¿no? De ACTUV, Chanlat y sus maestros como Dufour, no sé. Este neumanismo radical, ¿no? No dice que no haya que atender las necesidades de las empresas, dice también, pero también las dejando al ser humano al centro. O sea, es el reto más grande, atender las dos cuestiones. Por eso el planeta está así. Y desde nuestro ámbito tendríamos que empezarlo a revisar. Cuando lo analizamos en los estudios que hacemos, en las investigaciones que tenemos, cuando lo enseñamos, pues sobre todo cuando hacemos la praxis, es un gran reto entenderlo, ¿no? Porque poner el ser humano al centro jala todo lo demás. Es el humanismo, es el cuidado del ambiente,
Hay que revisarlo. Y tenemos una gran red. Miren lo que hicimos con este congreso entre todos. Trajimos a los que leímos, a Mintzberg, a Clegg, va a estar en un rato, a Sarzniewska, a Amarillo, Hach, qué maravilla, ¿no? Y estar acá cerquita de Toño con Marisesi, pues les muestra la capacidad de una comunidad que hace gestión, con Tere, con Guillermo, con Jorge, con Adolfo, con todos los que estuvieron participando, Rosalba. Ahí están, o sea, se puede, estamos discutiendo en el primer nivel, como siempre lo hemos hecho, solamente que no dábamos este paso. Por supuesto que en el ámbito presencial es un poco más complicado, pero ya vieron que no lo es tanto, y ya los vamos a tener acá. Ya le vamos a invitar un mole a Mintzberg, y lo vamos a traer, y ustedes lo van a ver, y nos vamos a ir a echar un mole ahí a Tuxtla, o allá a Chetumal, con él, y vamos a estar platicando estos temas, y vamos a ampliar el debate, y vamos a hacer pensamiento global. Yo creo que estamos en esa ruta. Vean, estamos aquí con Juanito. Juanito de Culiacán a Chetumal, estaba viendo ahorita, hay 2.500 kilómetros. Hay más distancia que de Chetumal a Medellín. Y aquí estamos desde Medellín hasta Culiacán, juntos, unidos. Veamos que sí se puede, y todos fortalezcamos nuestra perspectiva de comunidad, pero ejerciendo realmente un humanismo, enseñándolo en el acto cotidiano. Ese es nuestro reto, vámoslo asumiendo. Muchas gracias, Oscar. Agradezco mucho la participación de los doctores Oscar Lozano, Arcadio Cebadúa y el doctor Carlos Andrés Medina. Y dejo abierto, si gustan, por chat, si alguien quiere formularle alguna pregunta a nuestros panelistas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor Juan. Adelante, Carlos. Yo, más que preguntas y todo eso, quiero, a ver, ayúdenme. El profe Oscar lo hablaba desde un pensamiento global. Y aquí escribía desde unas problemáticas puntuales. Voy a citar dos ejemplos, casos de estudio, futuros casos de estudio. Una estudiante excelente de licenciatura para nosotros pregrado, en tiempos de COVID, fallece su abuela, su papá y su mamá, que eran el sustento para ella, y queda sola. Y hoy, como directivos, maestros y todo, nos convertimos en psicólogos, en coach, en maestros guías, en gurú, en hermanos, amigos, amantes, nos convertimos en todo eso. Y salimos a hacer gestión para ese ejercicio de que nuestros chicos no se alejen de la academia en esos problemas. Pero son un sinnúmero. Este es uno de muchos casos. Otros que quien llevaba el dinero le pagaba la matrícula. Bueno, ya nosotros tenemos matrícula, alimentación. Quien entregaba la ayuda económica falleció. Y como nosotros nos estamos repensando como institución para darle una oportunidad a esos estudiantes que puedan tener unos beneficios, ya la ciudad lo está adelantando, y poder ayudarles post-COVID, porque post-COVID van a pasar unos problemas mentales muy fuertes. Tengo un amigo muy cercano que dice, tengo 15 días de mi vida que no, él estuvo en la UCI, se vio ya, pues no se vio, él dice que vio el túnel, que hay 15 días en su vida que él no recuerda, y que tiene algo que lo persigue en su momento. En ¿cómo estamos nosotros como directivos, como equipo, apoyo, como líderes de organizaciones, a nuestros tomadores de decisiones para ayudarles en esos contextos, cuando pasamos de lo global a esas problemáticas puntuales, que puede ser de cualquiera de alguno de nosotros que esté aquí? Muchas gracias. Si alguien me puede ayudar, o luego nos sentaremos a conversar, porque a veces me llegan a la oficina estudiantes con desazón ya, porque han perdido casi que todo lo que tienen, porque todo lo que tienen lo veían en los otros, no lo encontraban en ellos mismos. Doctor Cebadúa. Sí,
son grandes retos y grandes enseñanzas que nos ha dejado esto, ¿no? El vernos nuevamente como el ser social que somos y no el ser individual, ¿no? Ser más sensibles, estar contribuyendo más a causas sociales, como siempre debimos de haber pensado, ¿no? Esa parte, hay muchas situaciones muy lamentables, como lo que comenta aquí el doctor Carlos Andrés. La verdad que ha habido dentro de nuestras comunidades y nuestras familias, ¿no? Grandes pérdidas, en la cual yo creo que también esta parte de la enseñanza no la debemos de perder, más allá de la situación de que esté pasando, estemos en post-COVID, ¿no? O sea, seguir siendo sensibles, seguir siendo con una perspectiva de comunidad, ¿no? Incluyentes y buscar diferentes alternativas y apoyos para ciertas la comunidad más afectada en este caso, ¿no? Que todos tenemos casos muy, muy lamentables, ¿no? Como los que se comentan acá. A nosotros también nos ha impactado muy fuertemente, ¿no? Aquí hay algunos alumnos, alumnas, maestros, ¿no? Una comunidad que hemos sido muy, muy afectados y que yo creo que a través de hacer comunidad, de ayudarnos entre todos, yo creo que algo ha contribuido a que mejore esto, ¿no? Ojalá y sigamos teniendo esa mentalidad de apoyo, de reflexión comunitaria, de perspectiva de comunidad para podernos apoyar entre todos. Gracias. Gracias, doctor Arcadio. Sin lugar a dudas, Carlos, habrá muchos casos de este tipo. Y nosotros, en calidad, o los directivos, en su calidad de dirigentes de las universidades, o de la universidad del turno, tendrán que formular programas de apoyo. Hemos sido en general países muy afectados por la pandemia. Se han acabado familias. Conozco varios casos. Indiscutiblemente debe haber un apoyo de índole económico. De algo tienen que subsistir en tanto terminan su preparación. Pero también de tipo psicológico. Porque de la noche a la mañana quedarte solo es un impacto, debe ser un impacto tremendo. Y bueno, es tratar de buscar ese apoyo y darle desde el punto de vista emocional también, además del material. Y para eso los directivos deben de estar formados desde la visión humanística. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, agradezco mucho de nuevo cuenta su presencia a los doctores Oscar Lozano, Arcadio Cebadúa y Carlos Andrés Medina. Fue un gusto estar en este panel conversando. Y no quiero terminar el panel sin hacer un público reconocimiento a todos los organizadores de esta reunión anual, de nuestra reunión anual, que ya está en su edición 19, Guillermo Ramírez, la doctora Magallón, Oscar Lozano, todo el equipo de Walmedia. No quisiera cometer algún error, una omisión involuntaria, pero a todos muchas, muchas felicidades y muchas gracias por lograr esto, que en su segunda edición digital se está volviendo, o es ya, un éxito y una tradición. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Tenemos la conferencia de Stewart Clegg a las 18 horas, a las 6 de la tarde, que está por iniciar en unos 10 minutos. Gracias a todos. Buenas tardes.